Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas. Esta vez sí hablamos por fin de carreras. Ya ha tenido lugar la primera carrera y para contarnos la carrera, no, para reflexionar sobre el resultado, sobre los resultados de esa carrera, tenemos a nuestro experto, todavía barbudo, espero que por poco tiempo, Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Así cabeza para todos. Sí, hay que reflexionar bastante que los ducatistas están encantados y no ganaron nada, ¿eh? Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? porque al final esa imagen de las primeras vueltas con cuatro Ducati igualitas en cabeza, que yo hacía mucho que no había nada parecido, y un segundo y un tercero, tampoco es mal bagaje, ¿eh? No, nada, nada, nada. Un espejismo en la noche del desierto. Y lo saben los directivos de Ducati que sabían que tenían que haber ganado de calle. Cuando con Do Vicioso, date cuenta que el año pasado no se corrió MotoGP, con Do Vicioso se encontraron con que le ganaba al que entonces era y volverá a ser el mejor de todos cuando estaba en pista, que era Marc Márquez. Entonces, claro, tú te estás refiriendo a la salida que fue espectacular, por supuesto. Date cuenta que son los inventores, volvemos otra vez al fenómeno Giddy-Aliña, del dispositivo de salida, el Hole Shot Device, que lo que pasa es que sin imitar a Chiquito no lo puedo decir en inglés. Es dispositivo de salida, que además es como además ayer tuvimos que hacer doblete con la Fórmula 1, los que somos aficionados al mundo de las carreras, pues hace casi un efecto suelo, te mete, hunde la moto contra el suelo. Ojo, dispositivo mecánico, que luego tiene que volver mecánicamente a su lugar cuando frenan a final de recta. Pero bueno, es que el novato nuestro, Jorge Martín, apareció por ahí y venía de atrás, que yo creía que había hecho un jump start. Yo creía, bueno, este se ha saltado la salida, porque que de repente aparezca por ahí. Y luego te estás refiriendo, evidentemente, a ese final de carrera en el que las dos Ducati, la Pramac de Zarco y Pecco Bagnaia, aceleran y se pasan por la piedra al pobre Joan Mir. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo te voy a dar mi opinión. De todos modos, volviendo, salidón de nuestro Rocky y esas cuatro, por el motivo que sean, esas dos, tres primeras vueltas con las cuatro primeras posiciones teñidas de rojo, para mí es muy bonito y vale la pena. El tema, no sé si te fijaste, porque todo el mundo dijo, es que Mir le ganaron por aceleración la Ducati. No, no, la Suzuki no corre poco. Si te fijas en la imagen cenital, en la última curva, mira que yo defiendo a Mir, y aparte creo que hizo un carrerón, se va un poquito largo. Y se abre. Tiene que dejar la puerta. Sí. Deja la puerta abierta. Acelera un poco más tarde porque entra largo. Y yo creo que se fue. A lo mejor le hubieran robado la cartera, pero yo creo que a lo mejor hubiera hecho podio. Pero bueno, de todas maneras, estarás conmigo, ya lo he leído en lo que has escrito en Moto 1. Mir ha cumplido. Ha cumplido porque además, yo que llevo todo el invierno diciendo, ojo, que Mir tiene que clasificar bien los sábados. Bueno. Pues el sábado que clasificó mal, viendo que todo el mundo se subía al carro de ahora hay que criticar a Mir, pues yo fui el que dije, ahora me voy a poner la capa de defender a Mir. Porque, claro, quedó campeón en 2020 haciendo un cerapio así de gordo en la primera carrera de Jerez. Con lo cual, todo lo que fuera acabar la carrera ayer ya era mejor de cómo empezó 2020 y acabó siendo campeón. De tal manera que casi rozar el podio, porque ganárselo se lo había ganado, porque esas dos últimas vueltas le metió unos hachazos a las Ducati en curvas espectaculares. Luego, la clave es lo que dices tú, entra en esa curva 15 de los Ail un pelín abierto, y si hubiera entrado un pelín abierto con a su lado hubiese tenido motos iguales, no hubiera pasado nada, pero claro, con ese motoraco de las Ducati, pues aprovecharon entre una cosa y otra, le pasaron. Pero bueno, es que te voy a decir una cosa. Dentro de lo que es la sangre que demostró Mir, de llevar el uno en la I y en el cuerpo, diciendo el uno soy yo, el piloto, no la moto,
el cabreo monumental de clasificar mal el sábado y el cabreo de no tocar podio de ayer es más positivo de cara a la lucha por el campeonato que para Maverick, la victoria de Maverick. Fíjate lo que te estoy contando. Porque psicológicamente, Mir está viendo que si le echa narices puede, ¿eh? Y que bueno, y que lo único que tiene que hacer es seguir igual. Bueno, yo creo que Mir dio la cara, y bueno, tiene razón. No clasificó bien, pero sí hubo otros, por ejemplo, Rossi, que no clasificó mal, y lo tengo ahí apuntado. Acabó duodécimo, macho. Yo creo que no es rosistas o no rosistas, es que yo creo que es una pena que Valentino Rossi acabe su andadura por el Mundial así. No, bueno, vamos a ver. Aquí me pondría Simeone, te diría vamos carrera a carrera, vamos partido a partido a ver si es el siguiente. Pero lo que sí que, a ver, y te digo lo de vamos carrera a carrera porque evidentemente, como escribió Cervantes, una golondrina no hace verano. Y es que nos podemos encontrar con que el lunes que viene, hablando de una carrera de MotoGP que va a haber otra vez en el mismo circuito, a lo mejor es, vamos, yo ya te vaticino que hay muchas posibilidades de que sea totalmente diferente, porque así es MotoGP y así son los pilotos. Pero ojo, sobre el papel y sobre lo que hemos visto este fin de semana, vamos, es absolutamente indiscutible lo que estás diciendo. El tío, vamos, es que, bueno, tú mismo, tú y yo cuando teníamos 40 años éramos Superman 3. Si es que tienes 40 años, si estás bien, estás bien. Pero estás bien para marcarte un vueltón, como hizo el sábado. Dices tú que no clasificó mal. No, clasificó que te cagas. Sí. Clasificó cuarto. O sea, claro, con las Ducati que le ganaron un poco la partida y ya está. Pero es que luego viene una carrera de 22 vueltas. Y ahí es donde está un poquito, pues, donde se parece que ya están claras las costuras de lo que significa tener una edad. Pero bueno, acaba de empezar el campeonato. Luego Valentino se ha escudado en excusas como otros pilotos. Que acuérdate que tenemos que hablar de Paul porque ha sido el mejor de todos, ha dicho yo no puedo estar en Honda y acabar octavo, pero Valentino sí que ha dicho que directamente tiene que haber algo distinto que haya encontrado Maverick Viñales, o sea que al final siempre lo achacan a la moto. Yo creo que no, yo creo que es un tema de aquí y en el caso de Valentino de resistencia física. Bueno, yo lo tengo clarísimo. ¿Qué quieres que te diga? De todos modos, tú has dicho que la victoria de Maverick, eso lo tienes que explicar, porque yo creo que Maverick hizo un carrerón. Que, espectacular. Hay otra cosa que creo, que, claro, es muy llamativo cuando las Ducati llegan y te pegan una pasada en la recta, y no es tan llamativo lo bien que va en la Yamaha en curva, como de manejables, de fiables, de predecibles. Pues ahora mismo, no sé, la sensación que daban desde fuera, yo no estaba encima, es que para mí en este momento son las mejores motos. De cara a la temporada. Y Maverick hizo un carrerón inteligente, valiente, oportuno, con autoridad. No sé, ¿tú dices que eso puede ser malo para él? Pues explícamelo. No. Te habla de comparativa. Maverick hizo probablemente una de las mejores carreras de su, valga la redundancia, carrera deportiva. Probablemente la de ayer es una de las mejores. Pero porque él se sacudió todos los complejos. Él, cuando sale mal y se encuentra en la segunda, tercera curva rodeado de rivales, generalmente se autolesiona psicológicamente, ¿vale? Y va atrás. Y ayer aguantó. Ayer tuvo coco para decir, Fabio es más rápido que yo, que trabaje, que me lleve. Y si te das cuenta, el primer tercio largo de carrera, sí, le deja trabajar a su compañero de equipo. Venga, y él iba tomándose una Coca-Cola detrás de él, relajado. Y había dos Ducatis por delante. Y dijo, bueno, y cuando vio que era el momento de pasar al francés y de atacar a las todopoderosas en recta Ducatis, pues acabó metiendo. Y bueno, y a Pecco Bagnaia le costó adelantarlo, ¿eh? Tardó ahí porque Pecco estaba haciendo tapón. Él veía que si no adelantaba a Pecco y se iba, los de atrás iban a llegar y iban a fastidiarle.
insisto, en otras circunstancias, ahí él se hubiese apagado y se hubiese ido atrás, le ha pasado mil veces, y sin embargo ha tenido ese cambio de chip. Oye, se ha casado y está esperando un niño, a lo mejor es al revés de lo que decía Ferrari, el comendatore, en motos, porque ya te lo conté con Crutchlow, tuvo una niña y ganó su primer gran premio. Entonces, a lo mejor en motos funciona al revés. Oye, a lo mejor eso puede ser la fórmula secreta que busca Rossi. Bueno, Rossi es que es de la vieja guardia, que sí que tiene claro que en el momento en el que se ponga, ya sabes que también para eso yo opino que va tarde. Claro, no creo que cambie muchos pañales, pero que se va tarde, ¿no? Pero bueno. También es una cuestión muy personal. Pero que Valentino, bueno, sí, yo creo que sí tiene claro que si tiene descendencia, no se la juega encima de una moto. Pero es que está cambiando. Pero volviendo y siguiendo, ya que estamos hablando de Valentino, de Yamaha hay una cosa muy importante. Que has dicho, claro, cómo va la Yamaha, cómo se... Pero vamos a ver si es que Yamaha está dilapidada dialécticamente en declaraciones a la prensa por sus propios pilotos en los últimos años. Pero el dato está ahí. Vuelvo a lo de siempre. Moto más ganadora, 7 carreras en 2020. La moto que más carreras ha ganado en 2020 se llama Yamaha, subcampeona del mundo con Morbidelli. Y acaba de arrancar 2021 y la moto que ha ganado la carrera de Qatar es una Yamaha. En un territorio muy Ducati, precisamente por esa recta de más de un kilómetro, donde, por cierto, información, habrás visto que Zarco ha hecho el récord de velocidad 360 y no sé cuántos y tal. El mamón lo hizo aposta. O sea, como tiene una escapatoria tremenda, o sea, estaba ahí el sábado y dijo, bueno, pues voy a intentarlo. Y casi se mata. Porque es que dijo, no, es que voy a ver hasta dónde puedo llegar. Sabiendo que era una vuelta tirada, ¿vale? Era solamente en la recta para salir en los periódicos. Tengo el récord de velocidad. Y hay una imagen que ha salido muy poco. Yo creo que le han dado hasta un toque en dirección de carrera, es decir, oye, que esto no es las pruebas estas que hacen en el desierto de Arizona de velocidad máxima, porque es que casi se mata Máximo, luego no podía parar la moto por la escapatoria. Bueno, pero es que lo que hay que decirle a la gente, que no, yo creo que no todo el mundo tiene en cuenta, es que en recta las motos son claramente más rápidas que los Fórmula 1, ¿eh? Y teniendo en cuenta que frenan bastante peor, pues la combinación es explosiva. De todas maneras, hemos hablado de motos que van bien, que han ido bien, Yamaha, Ducati. Yo quiero hacer una mención a Aprilia. Aprilia y a los dos hermanos Espargaró, que para mí han hecho los dos una carrera bastante buena. Un buen arranque de temporada, sobre todo a Leix. Sobre todo a Leix. O sea, que la Aprilia no va mal, ¿eh? No, la Aprilia no va mal, y es que no tenían segundo piloto, metieron en el último momento a Lorenzo Salvador y tal, que es que ha acabado a 46 segundos de la cabeza. O sea, que además te digo una cosa, es que Dovizioso se va a montar a esa moto en Jerez, a hacer un test, y no te extrañe que acabe Dovizioso volviendo al Mundial con Aprilia, de compañero de Aleix Espargaró. Claro, Dovizioso ha visto y dice, coño, que la Aprilia va. La Aprilia va. Entonces, ¿Aleix ha hecho su trabajo? Pues sí, sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que, evidentemente, en carrera, luego todos van como van. Y Paul ha hecho su trabajo. Date cuenta que las otras dos ondas, que son prácticamente iguales, bueno, la de Aleix Márquez es idéntica, acabaron por los suelos. El equipo satélite de Lucho Chequinelo, borrado del mapa. Y Paul cumplió con una cosa muy sencilla, que es devolver la moto al garaje. Octavo. Bueno, y quedar por delante de su compañero de equipo. Bueno, sí, bueno, claro. Pero el tema... Sí, porque Bradel la verdad es que tampoco... Pero bueno, ahí está haciendo su papel. Pero bueno, lo bueno de Paul, yo insisto, ayer lo discutíamos en la radio, lo bueno de Paul es esas declaraciones. Yo no estoy aquí para hacer octavo. Dale cuenta lo de Valentino. No, es que Maverick seguro que tiene algo diferente en la moto. No, lo tiene diferente aquí. Y luego en el DNI. Pero él... la edad. Pero
Pero Pulicho fue para mí el mejor en los micros. Ayer me decían, no, es que a lo mejor, me decía algo que yo te he dicho a ti, y ayer me di cuenta que estábamos equivocados. Es que a lo mejor se mete sobre presión a sí mismo y tal. Y yo, no, es que dándose la caña que se está dando Paul a sí mismo, no te llega un imbécil de Diego Lacabe a meterte más presión. Porque ya lo estoy diciendo yo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Eh? Y esto, a ver, esto dura lo que dura. Evidentemente, él se está metiendo esta caña y él tendrá también que responder. Porque si no, pues no va a estar todo el año diciendo no puedo, no debo estar aquí. Bueno, pues vete. Yo creo que siendo la moto como llegará, ella, Paul llegará ahí rápido con la onda. Yo estoy convencido porque la moto no debe ser fácil. Paul acaba, es un recién llegado. No ha habido tantas pruebas como en otros años, por las razones que todos sabemos. Y yo quería, profundizando en lo que tú dices sobre quién es el mejor en los micros y la presión que se mete Paul, Fabio es la eterna promesa, mucho. La eterna promesa. O sea, el quinto de ayer debió saberle muy amargo, porque su compañero de equipo ganó la carrera, ¿eh? Y él no estuvo a la altura, en mi opinión, ¿eh? Bueno, es que a él lo que le pasó es eso, que hizo el trabajo, estratégicamente se dejó ganar por su compañero de equipo, que lo llevaba detrás, y realmente tuvo el peso de ese desgaste de neumáticos, porque date cuenta que iban todos con el blando delante y el blando trasero, que era un neumático más evolucionado, o sea, más fuerte, más duro, no era exactamente el mismo blando que había antes de Michelin, que no aguantaba o que era muy crítico a final de carrera. Pero bueno, de todas maneras el desgaste está ahí. Pecco Bagnaia, que es otro Mister Excusas, que estuvo delante mucho tiempo, dice que bueno, que él tiró demasiado del neumático trasero durante los primeros compases de carrera por el viento. Fíjate, la verdad es que hacía viento, pero bueno, una MotoGP, una Ducati, hay que decir, es una cuestión de experiencia, un neumático blando evidentemente lo tienes que conservar para final de carrera, que es lo que hizo Mir. Entonces Fabio, pero fíjate, vuelvo a lo mismo, es como lo de Mir, y ahora entramos en eso si quieres, a mí no me parece muy negativo para Fabio el resultado de ayer, porque así espabila, porque ha demostrado que arrasando de entrada, como le pasó en 2020, luego él se confía y se viene abajo. Bueno, pues Fabio tendrá que decir, bueno, es que tengo que seguir trabajando. Y ojo, que por eso te digo, que es que Maverick también tiene un coco muy especial en el que empezar el año ganando, como ha hecho ayer, para él ya le puede dejar de decir, bueno, pues yo ya, mira, ya he ganado un gran premio y ya estoy más o menos tranquilo. Pero esa constancia no la ha tenido Maverick en ningún año. Él siempre ha ganado 3 carreras seguidas, luego se ha venido abajo, ha empezado con las excusas de los neumáticos, con lo cual Maverick también tiene mucho que demostrar. Y por eso te digo que para mí lo más fuerte mentalmente de todos los pilotos de ayer está en ese cuarto puesto, que es un segundo puesto perdido en la última curva, ¿eh? Pero ese cuarto puesto, viniendo de un sábado de clasificar mal, del vigente campeón del mundo. Porque ayer Mir, con todo su cabreo, en el fondo de su oscuro corazón, sabe que si tiene esta regularidad, pues tendrá opciones en 2021 de revalidar el título, que esa es la cuestión, porque vamos a tener un 2021 muy parecido a 2020. Ya verás cómo va a haber muchos y muy diferentes ganadores de carreras. Bueno, no sé, yo creo que cuando llegue el jefe a lo mejor da un puñetazo en la mesa y pone orden. De todas maneras estoy contigo, que como decía nuestro jefe en común, lo que él llamaba la gestión por explicación, siempre hay explicaciones para contar todo. Y hablando de cabreos, y como siempre nos gusta dar una pincelada aquí de la Fórmula 1, que es un referente para cabreos, el de Max Verstappen, que perder una carrera en los despachos es lamentable.
Absolutamente. No, en la radio que le dijeron que devolviera la posición sobre la Bueno, marcha. Pachos, porque la dirección de carrera dijo que se había salido y había tenido ventaja, lo cual es rigurosamente falso, porque él se salió después ¿Falso? de Hamilton. Claro, bueno. Dio tiempo, que, a pesar de perder tiempo, salió adelante. Pero bueno, yo creo que en eso. Fíjate que las motos estrenan un dispositivo, ahí le han ganado la Fórmula 1. En esta temporada, en el Gran Premio de ayer, se ha estrenado un dispositivo, sensores electrónicos, que son los que dictan un VAR electrónico, un VAR de fútbol, pero electrónico, en el que le dice a dirección de carrera cuando la moto ha pisado fuera de pista. Pero vamos a ver. Pero Diego, con la Fórmula 1 es igual. Aparte que Max Verstappen pisa fuera cuando ya ha consolidado el adelantamiento. Mira, Diego, te voy a decir una cosa que seguro que estás de acuerdo conmigo porque te conozco. O sea, ya vale de chorradas electrónicas. O sea, de toda la vida de Dios, en un circuito ha valido meterse por donde puedas. Y lo que hacen los circuitos es que si te sales de la pista hay o puzolanas, o un asfalto que agarra menos, o moqueta, que te hace perder tiempo. Y ya está. Pero si te sales, es asunto tuyo. A mí se dice, no, es que no te puedes salir. Bueno, pues si no te puedes salir, no pongas asfalto. Pero ahí es donde está, cuando has dicho de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios, en Mónaco, cuando intentabas ir por cualquier sitio, acababas en un barco en el puerto. Claro. Pero es que ahí es donde está el fenómeno de los últimos, no es nuevo, estamos hablando ya de los últimos prácticamente 25 años, de los tilcódromos de Hermann Tilke. Sí, pero... Claro, porque detrás del piano sigue habiendo asfalto. Sí, pero que si tú pones un asfalto con menos adherencia, pues qué es lo que pasó, porque donde Verstappen pisa una especie de moqueta, te hace perder tiempo. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar de motos y yo te quería hacer otra reflexión porque... ¿sabes lo que pasa? Que yo añoro un poco los tiempos, no sé si te pasa a ti, en los que las categorías inferiores, los 150, 125, más atrás, los 80, más atrás, los 50, los 350, todas las carreras molaban, eran importantes, tenían sus mitos. Ahora a mí me da la sensación que Moto 3 y Moto 2 se han convertido en teloneras. Y a mí mismo me pasa, ¿eh?, que me he ido desenganchando poco a poco de esas categorías. ¿Tú no crees que ahí falta algo? No sé qué, pero... No, es el signo de... Date cuenta que las parrillas están llenas. Los patrocinadores están implicados. Red Bull, que está ahí con... Bueno, las marcas. KTM, Honda, en la pelea de Moto3. Claro, ¿qué ocurre? Que a la fuerza ahorcan. Si ya de por sí la difusión se hace, claro, también tienes que comparar, estás comparando la época de los tiempos, el 125 y el 2 y medio, donde había auténticos especialistas, ya, y antes también, con el 80 y tal, que era Spar en el, o los españoles, acuérdate que los españoles solamente ganábamos en categorías pequeñas. Angelieto el primero, ¿no? Especialistas de esas categorías que tenían su público. Eran tiempos de la tele, los años 80 y los 90, en los que, claro, no había internet. Prácticamente no había otras cadenas. Y sobre todo la programación. La programación del fin de semana era, bueno, el fútbol que había por las tardes. Que, por cierto, también era en abierto. Pero, claro, las mañanas de un sábado de poles o de un domingo de carreras, también ya entonces se alternaba la Fórmula 1. Con MotoGP para que no se solaparan. Es que, bueno, y sobre todo MotoGP con los grandes premios. Claro, es que esas mañanas de motos era tener a todo el mundo ahí a tu disposición. Y ahora es cierto que, bueno, tienen otras audiencias. Ojo, aparte de todo eso, está la emoción. En Moto3 y en estos tilcódromos a los que estamos haciendo referencia, claro, como van así, van enroscados, el secreto es no frenar, y son chavales de 16 a algunos veteranos que ya hay. Por ejemplo, en Moto3, ayer fue espectacular todo el fin de semana la exhibición de Pedro Acosta, hizo ganar al final a su compañero de equipo, Jaime Masià. Digo Jaime Masià porque Jaime es como le llama a su madre, ¿no? Valenciano, Jaume Masià, no, Jaime Masià, que es como le llaman en su casa. Y... es un tío que lleva ya 3 o 4 años en la categoría, Masià,
y que ayer despierta, hace el clic porque viene un tío que acaba de ganar la Rookies Cup, que lo han subido al Mundial, lo han puesto en su equipo, ¿vale? Pedro Acosta, hijo de un pescador de Mazarrón, y que tiene además, que se le ve que es especial, es el próximo Marc Márquez, si no pasa nada. O sea, es espectacular Pedro Acosta, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en Moto2, eso sí te lo digo, las carreras son infames. Es que, claro, es que ese es el problema también de Moto2. Moto2 como categoría, ayer otro rookie que fue, es lo único que puedo resaltar de Moto2, que es el papel que hizo. Tuvo segundo mucho, mucho tiempo, hizo segundo en la pole. Pues nada, es el piloto, un piloto madrileño que saltó de Moto3 a Moto2 súper rápido, ¿de acuerdo? Y coño, es San Lowe's, que ya tiene la categoría cogida por la mano, pues se escapa y se va y ya está. No tiene más esa categoría. Ese es el problema. Pero cuidado, es que hace 15 años estábamos hablando de que MotoGP tenía un problema de falta de espectáculo y que lo que molaba era 2,5 y 125. Sí. Entonces, en realidad se han colocado las cosas. No, es que el espectáculo, la difusión, el interés tiene que estar en MotoGP. Y Moto2 es una categoría que, bueno, está ahí, que, ojo, insisto, con las parrillas llenas, con las parrillas llenas. Yo, como tú lo has dicho, echo de menos cuando los domingos de carreras era quedar con los amigos toda la mañana. Toda la mañana. Y tomando, empezabas tomando unos churros con chocolate y acababas tomando una cerveza, con unas aceitunas. Claro, que he tenido un lapsus, el piloto de Moto2 al que me refería, madrileño, Raúl Fernández. Raúlito Fernández, que ayer hizo una exhibición en Moto2, pero que dijo, pues un tío además fantástico al micro, y dijo una cosa muy interesante. Fíjate que es una categoría de igualdad mecánica total, o prácticamente, pues hay Calex y otros chasis, pero bueno. Y dijo, esto he descubierto que es una categoría psicológica, psicológica. Es decir, aquí lo que entrenas es la fuerza mental, porque en cuanto estás dos décimas atrás, más de dos décimas peor, en el vuelta a vuelta, te vas 10 puestos atrás. Y te hundes. Entonces, bueno, es la mili para llegar a MotoGP. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la difusión, es cierto que, como me dijo a mí una persona que tenía un equipo de esto y que se fue, es que no nos ven ni nuestras madres a la hora de comer. Ese es el problema, pero yo creo que algo se ha convertido en Moto2 y Moto3 en fórmulas de promoción de lujo. No sé, ¿eh? Yo no sé, porque seguro que Dorna, estoy convencido, sabe más que yo con lo que hace con su producto, pero yo echo de menos que Moto2 y Moto3 pues no generen sus mitos. Acuérdate de Garriga y Pons esa temporada y otras muchas, porque hubo muchos pilotos. Bueno, era paso obligado de los pilotos para llegar a 500 y luego MotoGP. No sé, yo honestamente creo que aquí hay algo falla, porque tú lo sabes, bueno, lo has comentado, o sea, es que había momentos que las carreras de 125 y 2,5 eran más entretenidas, más espectaculares que la de 500. Muchos años fueron mucho más entretenidas. Pero bueno, no sé, ya veremos. Bueno, la verdad es que lo que sí que tengo que decir que se ha cumplido como siempre, es que las carreras de motos son mucho más entretenidas que las de Fórmula 1. Eso está. Bueno, hay dos normas. Fórmula 1 está espabilando, ¿eh? Entre polémicas y bueno. ya verás el año que viene con el cambio. Hombre, que vuelva Alonso, todo esto, o sea, son dos pilotos españoles. Ayer salían un octavo y otro noveno. El adelantamiento de Carlos Sainz a Fernando, todas estas cositas. Pero bueno, la Fórmula 1 es que también, digamos que hace ya también muchos años que tocó suelo en cuanto a su público. Y también es un público muy técnico, ha perdido mucho el público pureta, el de nuestra generación, que veía la pasión de las carreras. Es cierto que ya la tecnificación de la Fórmula 1, que eso puede pasar en MotoGP, ojo, haga que se vaya perdiendo un público, digamos, pasional y de edad. ¿Vale? Ojo que por abajo, en lo que es la más insultante juventud de los videojuegos y de Twitch,
no están conquistando público nuevo, que ahí es donde está el problema, ¿eh? No se está conquistando público nuevo. Pero ¿cómo lo van a conquistar? Mira, digo, yo espero que no tengas razón y que MotoGP nunca sea como la Fórmula 1. Porque te digo una cosa, MotoGP hay una cosa que mola. Ya es bastante parecida, ¿eh? No te creas. Mira, en MotoGP es muy fácil. La clasificación de la carrera es la que es. O sea, que va segundo, va tercero, va... Y así es fácil. Tú me vas a decir, qué tontería. No es una tontería. Porque es que tú de repente ves que llegas en Fórmula 1 y dices, coño, se mete uno en boxes que iba tercero y cae el 16º. Y dices, qué gran jugada, porque va a hacer un undercut, porque ahora va a rodar más rápido, el otro cuando cambie rueda va a salir, no sé qué. O sea, Hamilton de repente va segundo y se mete en boxes y sale el octavo. Qué gran jugada, no sé. Y es verdad, qué gran jugada. Pero es un lío. Es un coñazo, ¿no? Porque ahora tiene que usar muchos blandos. Le han quedado neumáticos duros de antes y los blandos más no sé qué. Pero bueno, ¿qué es eso? Tienes que usar dos neumáticos distintos. Pero por favor, las carreras tienen que ser, tú miras quién va primero, quién va segundo, y ya está. Y ya está. O sea, entre el DRS, entre el sistema de ayuda de motor eléctrico, de recuperación de energía, entre tener que llevar neumáticos al menos dos distintos, pero que son los que has tenido para los entrenamientos que se has usado, si no has usado, entre el undercut, entre los... Es un coñazo, macho. O sea, tienes que ver la carrera con una calculadora. Pero es que la Fórmula 1 hoy en día tiene un público técnico. Yo lo veo por mis compañeros de la radio. Son todos ingenieros y son todos unos frikis de los datos. Claro, pero... La carrera dura 2 horas la carrera, y no los 50 minutos que dura una carrera de MotoGP, donde los 50 minutos estás así. Claro, insisto. Yo vi las dos carreras acompañado. Hace 12 años con Stoner, que no paraba de ganar, se ponía delante y también eran 50 minutos de rollo. Como fue un rollo ayer la carrera de Moto2 con San Lous, sí, pero está 2 pasos por delante. En ese, claro, MotoGP lo que sí que es cierto es que va cogiendo cosas técnicas, adelantos técnicos, que habrá que parar en algún momento. Y ahora, para mí, el mayor peligro que tenemos es lo de la comunicación entre box y piloto. A ver hasta dónde la desarrollo. Porque ya hay mensajes en el salpicadero. Pero mira, lo que te iba a decir, bueno, es... Mira, sí es muy distinto. Lo bueno es que siempre en MotoGP, por técnica o tecnológica que sea la moto, siempre yo creo que va a pesar más el piloto. Está pesando más el piloto siempre. Eso es lo bueno. Que Aprilia, que está fantástica, pues tienes a un buen piloto como Aleix, que va adelante, y si no vales, pues acaba a 46 segundos. Pero yo insisto. Insisto, ahora no me dejas hablar. Insisto. Yo ayer vi las dos carreras acompañado de una persona no experta. La Fórmula 1 le tenía que dar explicaciones. Oye, pero ¿por qué son neumáticos? ¿Por qué para ahora? ¿Por qué no? Darle mil explicaciones. Y al final, mi compañía se durmió. Por supuesto. Como GP, no. Porque una de las cosas para mí, que es un horror de la Fórmula 1, que se ha convertido muy técnica, muy táctica y muy larga. Muy larga, macho. Yo creo que la duración de una carrera... Es como yo digo de las películas. Si no lo puedes juntar en 2 horas, no lo cuentes. Pues una carrera de velocidad de más de 1 hora no es una carrera de velocidad. A mí me hace mucha gracia que tú dices una carrera de turismos en el Jarama, una resistencia de 2 horas. Y la Fórmula 1 es una carrera de velocidad que dura 2 horas. 1 hora 50, 1 hora 40. En fin, yo abogo. Las motos... Claro. Que molan más las motos. Hombre, pero de largo. Así que, bueno, pues nada, nos vemos el lunes que viene y a ver si hay novedades. Y yo estoy deseando ver a Márquez, estoy deseando verte sin barba. Exacto, yo también, ya me pica todo. Pero me arreglo, me tengo que arreglar, ya no puedo porque es que... Una cosa es hacer una apuesta y otra cosa es aparecer aquí como Moisés. Bueno, date cuenta que esto es de... Pero el tema de Marc parece claro que entraría, o sea, volvería en Portimao. Eso parece bastante claro. De hecho, bueno, ya lo dijimos la semana pasada. O sea, es que le han parado. O sea, la semana pasada aquí tuvimos que cambiar el vídeo. Que, por cierto, hicimos ahí una cosa muy graciosa con Esther. Bueno, ahí lo conté, porque justo fue la mañana, fue terminar tú y yo de grabar el vídeo y saltó la historia que nadie esperaba. ¿Y por qué nadie la esperaba?
Porque es que Marc iba a Qatar. De hecho, va a volver a ir a coger, a pincharse. Tiene que pincharse la segunda dosis. Entonces, el avión no tiene que. Se lo pondrán en el avión y dirán, ahora venga, que despegue otra vez, o lo que sea. Pero tiene que ir. ¿Y qué pasa? Tienen su equipo allí entero, ¿eh? Está todo el staff. Bueno, está trabajando con Stefan Bradal, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que me contaron, y no me han vuelto a desmentir, ni ha habido ningún tipo de cambio en ese sentido, en ese momento, es que le prácticamente le pararon. O sea, hubo un, digamos, un peso específico de criterio médico que lo tuvieron que poner encima de la mesa porque recuerda lo que llevamos diciendo todo el invierno. Sí. Marc Márquez empieza en 2021 un contrato tremendo con una cuantía bestial, ¿eh?, de 4 años seguidos, cuando suelen ser de 2. 4 años de contrato a razón de 15 millones que se embolsa él. Ojo, 15 millones si corre todas las carreras. Este año sí que descuentan carreras que no corres. Por lo tanto, también Marc, en buena lid, dice, oye, si estoy bien, pues ya perdí pasta el año pasado, que la perdió, como explicamos en otro vídeo, por los patrocinadores, digamos, suplementarios, aunque cobró su sueldo de Honda. Pero yo creo que de todas maneras estoy convencido que la mayor motivación de Marc no son los 15 millones. Que no me parece poca motivación, todo hay que decirlo, pero yo creo que él tiene otras motivaciones incluso mayores que esa, ¿no? Yo estoy deseando. Sí, totalmente, totalmente. Porque el MotoGP de cuando él se lesionó al MotoGP de ahora no es lo mismo. No es lo mismo. Y la Honda, no sé si ha evolucionado o no ha evolucionado, o ha evolucionado hacia atrás, ¿no? Tengo muchas ganas de ver qué pasa. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otro momento. De momento tú y yo nos vemos, quedamos emplazados como siempre para dentro de una semana y analizar cómo van nuestras queridas carreras de motos y MotoGP y algo de Moto2 y Moto3 contaremos como siempre. Cuídate mucho. Y como lo de hacer porras es para otra gente de barra de bar, lo que sí apuesto, pongo el dólar, es porque la carrera, no ya el podio, sino la carrera y el fin de semana entero en el mismo circuito, yo pienso que va a ser radicalmente diferente, porque así es este campeonato. Claro, bueno, que no, porque tú dirías, oye, más o menos lo que hemos visto, pues se va a repetir, ¿verdad? No, pues yo creo, evidentemente las Ducati correrán, seguirán corriendo mucho y todo lo que tú quieras, pero en cuanto a pilotos que están arriba y que están abajo, y sobre todo pilotos que asustan de lo abajo que han estado, y no te estoy hablando ahora de Rossi, sino por ejemplo de Morbidelli, yo creo que va a cambiar mucho el cuento para el próximo fin de semana. Yo creo que también, pero creo que va a haber un denominador común. Otro piloto que, de un modo u otro, estará ahí al final. ¿Sabes a quién me refiero, no? Bueno, al de tu jersey, al color de tu jersey. Estoy seguro que de un modo u otro estará ahí. Bueno, Diego, un placer hablar contigo, cuídate mucho y nos vemos una semana. Un abrazo. Gracias y cabeza para todos.